buenos y desmañanados días. Porque hoy, después de un infructuoso intento de llegar al mirador de Cuatro Palos, pues decidimos bajar de la Sierra Gorda porque estaba muy brumoso. Muy brumoso, frío, nos llovió, casi nevó. Bueno, ya decidimos ya no tardar mucho por allá y ver otros alrededores. Y aquí nuestra elección cayó a este pueblito perdido en medio de la sierra que se llama Peña Miller. El centro está bonito, el resto del pueblito se nos hizo común y corriente. Pero bueno, de aquí nos iremos a nuestro siguiente destino. Ahorita nada más pasamos para comer algo y para quitarnos un poco el frío de allá. Pero mientras chequen esta biznaga. Les presentamos la biznaga. No aparecemos en cámara porque el viento está bien canijo aquí en el Cañón del Paraíso. Bueno, no sabemos cómo es el ingreso, vamos a bajar a este pueblito y ya les avisamos. Llegamos originalmente a un balneario que se llama El Oasis, pero no, resultó que ahí no es. Estamos iniciando nuestro trayecto al Cañón del Paraíso. Primero hay que pasar este puentecito. Aquí viene Elena. Aquí viene otro grupo de gente que encontramos en el camino. Pues para acá, vean ustedes, seguimos en nuestro cruce rumbo al Cañón del Paraíso. Estimados, no pregunten cómo, pero llegamos al Cañón del Paraíso. Hubo varias complicaciones. Una de ellas es la carretera. No está tan buena, es pura terracería. Muchas subidas, muchas bajadas. Y la otra es pues, la cuestión de la pandemia. Entonces ya estamos entrando al cañón. El clima de hoy está un poco nublado, pero igual nos favorece caminar así, con la sombra. Bueno, pues llegamos muy de carrerita. Esta es la entrada al Cañón del Paraíso. Por cuestiones de restricciones ya no nos va a ser posible avanzar más. Tenemos muy poco tiempo, nos dieron muy poquito tiempo para ir y venir. Así es de que hasta aquí le paramos en este video, que hoy no pudimos hacer completa ninguna de nuestras excursiones. Pero bueno, así es esto. Sí, dicen que también por esta parte de la cañón hacen ciclismo de montaña y de la verdad las fotos son muy padres, pero para esta causa hay que meterse más dentro del cañón. Y no sé si nos vamos a cruzar ahora o aquí nos quedamos, vamos a ver. Lo más bonito de este cañón ya empieza desde esta parte. Aquí ya vemos el río bastante ancho y la parte más bonita empieza cruzando este río. De otro lado ya vamos a ver la bonita forma del cañón, pero para esto hay que mojar los pies. Es una locura. Empecé a cruzar el río caminando, no hay de otra, pero hay que verlo de una vez. Bueno, hasta este punto pude llegar. Aquí sigue bajando el río, pero esta parte es muy honda. Hay que escalar la roca. La gente, los que se animaron a cruzar también. Y bueno, ahí está
el Cañón del Paraíso. Y bueno, amigos, agradecemos a estas tierras queretanas por darnos a conocer estos lugares muy bonitos. Aunque no cumplimos la ruta muy completa, la que planeamos, pero bueno, o sea, todo lo que se pudo en estos tiempos de la pandemia, estamos muy agradecidas. Ya vamos de regreso a cruzar el puente Esbeltito desde el Cañón del Paraíso.